Lista. Lista. Bienvenidos a Shonen Games. Shonenki. Y yo, Ale. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre Mega Man. Cuando hablamos de Mega Man, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Primero que es un juego muy difícil, okay. Que nunca pude ganar. Okay. Como todos los demás. Nunca pasé ni un mundo, o sea, no tengo ni idea. Okay. Y lo segundo es que Mega Man siempre parece un bebé cuando sube las escaleras. Es súper cuchi. Un bebé culoncito azul que sube así. Es súper cuchi, parece un bebé. Se ve rarito. Bueno, yo creo que no quería que fuese cuchi, pero bueno, te salió así. Mega Man es un juego plataformer que nace en el año 1987 de la mano de un señor llamado Akira Kitamura y producido por Capcom. ¿Sabes lo que es Capcom? Yes. Empresa de Street Fighter. Muy bien, muchacha, aprendió, carajo. Me acordé de algo. Me encanta, no me creer. me encanta que lo haya hecho. Yo también. Lo logré. Este jueguito nace como un juego bastante novedoso para la época, porque no solamente tenía la posibilidad de seleccionar el escenario, no era lineal. Ok. Tú puedes elegir el robot por el que querías comenzar, sino que además, cada vez que vencías un robot, adquirías una habilidad nueva, lo cual cambiaba completamente la mecánica del personaje en el momento que tú lo requirieses. Ah, yo siempre pensé que era lineal, empezando. No. O sea, pensé que estaban como bloqueados y se iban desbloqueando. No, tú agarras ahí, te lanzan los robots y dices, bueno, agarro este, piquete, y entras a echarte coñazo en el nivel. Buscas el robot, peleas con el robot, si lo derrotas, tienes entonces la habilidad del robot. Ok, y esa habilidad te sirve para matar a otro. Sí, y esto es muy interesante porque justamente, digamos, la dinámica original del juego era hacerlo como un Jankenpon, como un piedra, papel o tijera. ¡Oh, qué fino! De hecho, en Japón, el personaje no se llama Mega, se llama Rock, se llama Rockman. Claro, Rock, Scissors, Paper, exacto. Y justamente todo el tema está en eso, en que los robots, digamos, el robot de... Hay un robot que tiene una tijera que se llama Cutman, que tiene una tijera en la cabeza, me llaman uno. ¡Oh! Hay uno que lanza rocas, que no le pusieron Rock, sino le pusieron Ghost, porque ya Rock se llamaba el otro. Entonces tú sabes que, por ejemplo, el poder del de piedra, pues derrota el de la tijera. Hay uno que es de fuego, hay uno que es de hielo, oh, entonces se van como... Claro, ya ahí encuentras el contra. Claro, en ese momento se ve planteado el juego únicamente con 6 robots, ¿okay? Es el único juego de Mega Man que plantea 6 robots al inicio del juego. Bien, hablemos un poco de la historia, ¿sí? Ok. Si han jugado a Mega Man, se dan cuenta que no hay mucho más allá de que Willy es malo, hace unos robots, tú los derrotas, tienes habilidades, derrotas a Willy, Willy se escapa y siempre es el mismo ciclo, una y otra vez. Es un juego increíble, pero a nivel historia es un poquito flojo. Okay. Con el paso de los años hicieron como una historia que le daba como un origen a todo, ¿okay? Y es lo que vamos a hablar en este momento. Hay dos personajes, uno llamado Thomas Light, por Thomas Alva Edison, y llamado Albert Willy, por Albert Einstein, obviamente. Okay. Japoneses, eso es súper... Me encanta. Ok, eran súper panas, se llevaban súper bien, todo inteligente, todos contentos. Iban al Instituto de Tecnología Robert, súper prestigioso, como ustedes se imaginarán. Uh-huh. Y pues ahí estudiaban, hacían cosas de robótica, de científico, todos contentos, todos felices, se gradúan. Ok, recién un doctorado, y pues, se lanzan al mundo de la robótica y de la creación de cosas para hacer el mundo un lugar mejor. Okay. Con el paso de los años, Light crearía laboratorios Light, que básicamente era un sitio donde él planteaba hacer robots que mejoraran la condición del ser humano en el mundo. Okay. Y lo logra. De hecho, los robots entran en la parte de construcción, en la parte de medicina, en la parte de asistencia del hogar, o sea, una cantidad de cosas. Y todo el mundo, ay, qué bello Light, qué hermoso Light, toma tus Nobel, toma tus premios, y Willy no lo quería nadie. Ay, sí. Pobre Willy. Willy todo resentido, que coño, a mí no me quiere nadie, qué triste mi vida. Evidentemente eso le genera pues una cantidad de desconfianza y rencor a Willy, que supera a Light, porque bueno, no triunfó en la vida como triunfó Light, ¿okay? Pobre. Light crea un primer robot llamado Protoman, ¿okay? Okay. Que era el robot prototipo de todo este asunto, claramente. Uh-huh. Y lo hace... Pensé que venía de protones, no de prototipo. Bueno, es una buena aclaratoria. No lo sé. Yo igual estoy inventando, no lo sé. Igual en japonés se llama Blues, así que... Exacto. Cualquier vaina. Whatever.
Bien, él crea este primer robot con sentimientos y con capacidad de razonar. Digamos, con una inteligencia artificial que fuese independiente y tuviese la capacidad de razonar y de sentir. Ok, como el hombre bicentenario. Sí, pero más cool porque este dispara y brinca. Bueno, y tiene claro, claro. Entonces, este tipo de robots requería un mantenimiento permanente, porque si no podían morir de alguna manera. O sea, podía quedarse su batería principal, se quedase sin energía y adiós robot. Okay. Okay. El robot comienza a generar, a crear como un conflicto consigo mismo en relación a cómo se sentía con el mundo. Y escapa. ¿Qué? Sí, mucho entra en un pedo freudiano, sigue ahí psicodélico y me voy porque no puedo con la existencia. Y que no, esto, el mundo no sirve para nada. Y se va. Y Light lo da por muerto porque claramente si no tenía esto que te, esta carga que te comento, pues no se iba a funcionar. Claro. A partir de este punto, como Protoman se va, Light decide que va a crear parejas de robots. Siempre. Para que no estén solos. Para que no estén solos y se acompañen entre ellos y se entiendan entre ellos. ¿Ok? Ok. Y que genera entonces... Y puedan hacer complot contra los seres humanos. No, pero ya va. No te adelantes. Espérate, porque no es así. Creen Rockman o a Mega Man y a Roll. ¿Sabes que yo siempre pensé que Mega Man era tipo Robocop? O sea, que era un ser humano que lo hicieron. ¿Sabes que yo de pequeño, que de hecho atrás está justamente la escena de Mega Man 4, ahí en esa foto que están viendo? ¿Ves? Ahí. Es como un ser humano que claro, le están haciendo es, algo. Es lo que yo voy, pero yo cuando era pequeño, como no sabía leer un coño inglés, ni tenía Google Translate, ni un diccionario inglés-español, ni nada, sino que yo nada más tenía 6 años y veía eso, yo pensaba que era un niño que le arrancaban el brazo y le montaban un cañón. Y es como, mierda, ¿qué arrecho yo con mi cañón montado así por salvar el mundo? Ay, qué horrible. O sea, tú soñabas con que te amputaran el brazo. Pero te ponías un cañón culpa que disparara. Ay, qué horrible. Bueno, pero tienes 6 años, o sea, ¿qué te diga? No entiendes muy bien cómo funcionan las cosas. No. Bueno, cosas que pasan. A partir de esto, entonces crea, como te digo, crea a Rockman, o a Mega Man, que es el asistente del robot, del doctor, perdón. Y crea a Roll, que es básicamente la madre que Rock and Roll. Sí, Rock and Roll. Coño, qué gracioso. Y crea a Roll... Okay. Que es el ama de llaves. ¡No! Sí, bueno, odiamos a Light. Basta el patriarcado. Bien. Viendo entonces los buenos resultados que tenían estos dos robots juntos trabajando en equipo, Light decide crear 6 robots más. Crea entonces unos robots que son para construcción, que son para asistencia. Espérate, acabo de pensar algo. ¿Cómo tenían género si eran robots? O sea, ¿no será que tú estás deduciendo que Roll era femenino porque era la ama de llaves? No, ya va. El no, problema no, está en tu cabeza. No me metas en ese pedo. Ahí está la foto de Roll, se la ponemos ahora. El diseño del personaje es una mujer claramente. Es autómata, no tiene género. Lo más poniendo que si es no binario, que si es no hexadecimal, no. Déjate de pendejada. 1987, un juego de plataforma de un niño que dispara con un cañón que tiene por mano. Ok, está bien. Gracias. No. No lo acepto. Crean entonces estos 6 robots nuevos, el Dr. Light, para pues apoyar al mundo en sus quehaceres. Y los llama Robot Masters, ¿ok? Porque eran capaces de controlar a otros robots que hacían otro tipo de tareas que eran inferiores, digamos. No tenían la inteligencia o la autonomía que tenían estos. Estos robots eran Goodman, Gutsman, Iceman, Bombman, Fireman y Eggman. ¿Que eran los malos? No, eran robots de ayuda, de soporte para Light. Ok. Gracias a todo esto, Light gana un premio Nobel y Willy se hiperre que te ultrapica porque qué bolas que Light gane y yo no. ¿Pero Willy qué estaba haciendo mientras tanto? Arrecho por ahí, no sé, metido en su remordimiento y en su... ¿Pero estaba haciendo algún invento o algo? Presumo que sí, pero como a nadie le importaba, pues nunca nos enteramos que estaba haciendo. Ah, ok. El tema está en que Willy decide secuestrar a los Robot Masters y los reprograma para que se vuelvan pero agresivos. Pero Willy, robando no se puede. Bueno, pero los reprograma para que, o sea, dice, coño, Light le quedó esto de pinga, pero igual vamos aquí ahí y lo vuelve malo. ¡Qué bolas! ¿Ok? Entonces, a partir de este evento, es cuando llega el nacimiento de Mega Man o de Rockman, porque este robot, que era un asistente, le dice a Willy, viejo, conviérteme en un arma de guerra porque yo los voy a detener. O sea, es cuando él hace la conversión, que realmente no le quita el brazo, por cierto, lo que hace es que el brazo se convierte en un cañón. O sea, igual tiene los dos brazos. Entonces, okay. Cuando Mega Man corre, tú ves que corre con los dos bracitos. Y cuando dispara, pues se cambia el cañón. Pero no, con 6 años uno no sabe eso. Hasta aquí, esta es la historia, ¿ok? A partir de este punto, básicamente lo que ocurre de manera cíclica es que Willy crea robots de guerra. Mega Man va, los detiene, atura las armas, bla, bla, bla. Destruye a Willy se escapa y así hacemos el mismo ciclo por N cantidad de juegos. Vamos a hablar un poco de los personajes ahora. Tenemos entonces a Mega Man, que ya les mencioné un montón de veces, a Rockman, este niño maravilloso azulito, que le llaman como el bombardero azul en su época. Que parece un bebé cuando sube las escaleras. Y que dispara con un cañón que no es el brazo apuntado. Ay, qué horrible. Tenemos a Rush, que es el perrito de Mega Man, que aparece a partir de Mega Man 3, que tiene diferentes habilidades, como ser un submarino, o un jet, o un trampolín, que está súper divertido. Yo nunca lo puedo usar. Bueno, cuando juguemos Mega Man lo vas a usar. Yay.
Tenemos al doctor Albert Willy, que es el que crea los Robot Master, que es el todo científico malvado, no tengo que la historia. Tenemos a Roll, que es la hermana de Mega Man, que ya sabemos que es una ama de llaves y que no es un tema de género ni un tema de chismo en mi cabeza, es un tema que impuso el diseñador del videojuego, no es mi culpa. Basado en el patriarcado. La sociedad japonesa es burda de machista, no es mi culpa. Es verdad. Tenemos entonces a Proto Man, o Blues, en la versión japonesa, que es este robot que hizo primero Light, que no te conté, pero Willy lo reprograma, Willy lo salva y reprograma a Proto Man. Oh. Ese se convierte como en un medio malo bueno. De hecho, ¿tú te acuerdas de Meteoro, la comiquita del anime? Sí. ¿Te acuerdas del enmascarador, de Rex el enmascarado, el hermano de Meteoro? Sí. Que era un bicho, que era el hermano perdido, que tú no sabes que era el hermano perdido. ¿Ese es Proto Man? No, pero a Proto Man el diseño es más o menos parecido, le hicieron un casquito como el de Rex, oh, con una costa así roja, o sea, se ve que se influenciaron un montón en el anime. Ah, ok. Entonces, yo decía, ¿por qué esto? No. Un cameo. Y que Protoman tuvo un cameo. No, pero al final es como el hermano de Mega Man. Entonces el bicho en diferentes juegos lo va como retando. O sea, se hace pasar por malo, pero realmente no es malo. Lo que quiere es que Mega Man sea más fuerte y tal. Entonces ahí está la cosa como interesantona. Como Ikki en Senseiya. Lo que pasa es que Ikki estaba loco al principio, pues, pero bueno, pobrecito Ikki, todo lo que le pasó en Reina Muerte. Estoy esperando que te hayas súper impactado por mi súper conocimiento. Lo que pasa es que vimos el capítulo hace poco, entonces por eso es que... Ah, no, tú no lo viste, ¿verdad? No, yo no lo vi. Es cierto, increíble, muy bien. Acabas de destacar que Ale se queda dormida cada vez que suena Pegasus Fantasy. Así sí. Como... Toma, droga, a dormir. Es Valium. Y otro personaje interesante que sale juegos más adelante, años más tarde, es Buzz, que es como otro antagonista, es como una especie de Proto Man otra vez, pero hecho por Willy, que está muy muy de pinga, sale en los últimos Mega Man de la serie, y también funge de eso, del robot fuerte malo que pelea contra Mega Man, pero después lo medio bueno y después lo ayuda y bla. Tenemos a Eddie entonces, que es la cabecita mágica que tiene amnesia y nunca sabe quedarte, que es un robot de apoyo que te manda Light. ¿Pero cómo que tiene amnesia? Claro, porque él va caminando así y abre la cabeza y te escupe un ítem. Cualquier ítem. Y puede ser que si una vida que te hace falta, o un tanque de energía, o puede ser que si una mierda de llena barra de poder que no te hace falta. Pero puede ser que no tenga amnesia, puede ser que está programado para que lance ítems. Obviamente es una programación random. Obviamente la es, pero es gracioso decir que tiene amnesia. Pero ¿por qué humanizas al robot? Bueno, está bien, no tiene amnesia, tiene una maleta y no sabe cómo ubicar el ítem. Es como que, ¿qué quieres, okay, Mega Man? ¿Y qué toma? ¿Qué tienes, una chupeta? ¿Qué, marico? Pero una vida, cállate, toma chupeta. Bien, vamos a hablar ahora un poco de los juegos de Mega Man. Okay, no voy a detallarlos todos porque son demasiados, pero vamos a hablar a grosso modo de la línea evolutiva de los juegos, ¿sí? El primer Mega Man, como ya dijimos, es de 1987. Ok. Contaba con 6 robots. De hecho, es raro porque era un juego que tenía un sistema de score, de puntaje, que nunca jamás utilizó, porque realmente es como, ¿para qué quieres saber los puntos de los robots? Pero bueno, no importa. Es bastante limitado en cuanto a mecánicas auxiliares. No hay Buster, no hay Rush, no hay tanque de energía, no hay nada. Es un muñequito que brinca y dispara. Ok. Básicamente es todo. Es como Mario. Es como un Mario mejorado, un Mario enchulado 2.0, exacto. La joya de la corona de esto viene con Mega Man 2. Porque en Mega Man 2 pusieron toda la carne en el asador y pusieron mucha plata y le pusieron mucho amor. Hicieron un juego increíble. Mega Man 2 es una cosa espectacular. De hecho, es que realmente quien funda el amor del fandom por el juego, más que el 1. Okay. El 1 creo que estaba pensado inclusive como un juego de arcade en algún momento. Y después se llevó a la NES porque era más portable y más negocio. En el 2, bueno, de hecho, el opening que tenemos en Shonen Games actualmente es una referencia al 2. Tanto la música, como los robots, como los escenarios, como las mecánicas son increíbles. Y ahí en adelante fue todo cuesta arriba. Okay, los siguientes Mega Man 3, 4, 5 y 6, que estuvieron entre el año 90 y el año 93, todos para NES, van dando siempre saltos evolutivos en cuanto a las mecánicas. Aparecen los tanques de energía, Mega Man carga el póster y lo dispara, Rush se convierte en una armadura, en uno de los Mega Manes, en el 6, creo. Y comienza a darte mejoras en relación a lo que venías experimentando en el juego anterior. Okay, wow. Quizás en cuanto a trama es muy lineal, siempre meten uno que otro antagonista raro ahí coleado, hay una parte que meten un ruso en el Mega Man 4, pero al final siempre es Willy que está jodiendo. Okay. Digamos, en resumen, Willy siempre está detrás de todo, y siempre que lo vas a derrotar, pues Willy se escapa, se va y eso es súper reiterativo en la saga. Ese que está atrás es el 1, el 2. Ese es el 4. Y ese que está atrás reproduciéndose es el 4 que me regaló mi papá. ¡Wow! Fíjese bien. El día de Reyes, 6 de enero de 1990 y... ¿Qué?
93, 92. Sí, de 1992, grabaron ese juego. Y aún funciona. Y aún funciona. Y aún funciona, funciona una maravilla. 5.000 bolívares costó en macro. Me acuerdo que mi mamá estaba, ¿qué bolas que le compraste a 5.000 bolos? Coño, pero ahí está mamá, mira, 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 mira cuántos años han pasado ya. 29 años, no jodas, está funcionando. Increíble. Increíble. Los mejores 5.000 bolívares invertidos. En la historia de la humanidad. Y aún están allí. De hecho, únicamente tengo ese juego del Super Nintendo que tengo acá. De esa época. De esa época. Todo lo que después todo se me perdió, o lo cambié, o lo botaron, o qué sé yo. Bien, hablamos ya entonces de Mega Man 1 en 1987 hasta Mega Man 6 en 1993. Todos para la NES. Ok. Ok, en 1995 sale para la Super Nintendo Mega Man 7. Y aquí el juego cambia un montón. Cambia evidentemente la parte del apartado gráfico. Ahora tienes un laboratorio donde tienes más ítems y más cosas. Y está súper increíble. Y el juego es un poco más oscuro. De hecho, al final del juego, yo cuando el juego estaba chamo, me acuerdo que quedé impactado porque parece que Mega Man va a matar a Willy. Wow. O sea, es como que si me tienes harto con tus pendejadas, te voy a volar la cabeza. Ya vengo 6 Mega Man atrás tratando de matarte. Y tú sigue que te jode y ya está. O sea, ya me cansé. Y es muy interesante porque es la única vez. O sea, porque de hecho vienen más juegos después de este. Pero es la única vez que Mega Man realmente tiene la intención de matar a Willy. Oh. Y no lo mata. O sea, porque algo lo interrumpe. No va a decir qué es, pero algo lo interrumpe. Y después al final sea Mega Man, toma, lo otro así con la explosión atrás del castillo. Y que, ah, qué voy yo. Todo macho Mega Man. ¿Y ese Mega Man era para qué consola? Super Nintendo. Okay. Luego tenemos Mega Man 8, que quizás fue una de las inversiones más grandes de aquel entonces, porque ya teníamos para la PlayStation y para la Sega Saturno, año 1997, y el juego ya tenía una historia mucho más grande, un universo mucho más amplio, y aparte tenía cinemáticas anime. O sea, tenía videitos anime que estaban súper simpáticos, eran súper increíbles. Okay, muy cool. Pero la trama ahí también ahí es medio... Floja. No floja, está bien elaborada, pero al final es como impredecible. O sea, quizás el 7 me gustaba un poquito más, a pesar de que no contaba con todo el apartado de animaciones y cosas que tenía el 8, que era gigante, porque justamente era un juego para una consola con capacidad de reproducción multimedia. Bien, Mega Man 8 es el último juego de Mega Man, digamos que oficial en la línea de tiempo. Luego sacaron una versión de Mega Man 9 y Mega Man 10, también de Capcom, pero eran como unas versiones más como remembrando los juegos viejos. De hecho, volvieron otra vez al estilo del NES, el estilo 8 bits. Okay. Salieron entre 2008 y 2010 para la Wii, PlayStation 3 y bla. Estaba simpático, es un buen juego. De hecho, le quitaron mecánicas de lo que ya venían evolucionando en el juego, lo pusieron como más básicos de alguna manera. Okay. Puedes jugar con Proto Man, está muy cool. Sí, qué divertido. Pero no es mucho más que eso, digamos. O sea, son juegos que lo juegas y ya. Nota curiosa: el único enemigo, mujer, robot hasta el momento, si no me equivoco, se llama Splash Woman. Y era como una sirena. Sale Mega Man 9. Y bueno, y el último es Mega Man 11, que salió ahora en 2018. Está muy, muy de pinga. Le meten una cantidad de mecánicas nuevas. Es muy difícil, lo pasé hace poco. Está muy bueno, jueguenlo. Mete unas mecánicas interesantes que cambian mucho la dinámica del juego. Está muy bien logrado. Pero el Mega Man X, el Mega Man, que supongo que es el 10. No, es ahí terror. Eso todos tenemos esa duda. Menos que lo preguntaste. Esto no está guionizado, por si acaso. Mega Man X no es Mega Man 10. De hecho, cuando Mega Man X sale, salía Mega Man 7 para Super Nintendo. Mega Man X es como otra línea de tiempo. Pero no lo has nombrado. Porque no es en este episodio. Ah. Este es el episodio de Mega Man. Para Mega Man X haremos otro episodio. Bien, vamos ahora con las curiosidades de Mega Man. Lo primero es que las primeras dos portadas de Mega Man para NES, la versión americana, son horribles. ¿Por qué? Son tan horribles que se han mantenido durante la cultura pop de los últimos 30 años, porque son un asco. O sea, aparte ponen como un tipo amarillo con una pistola en la mano, todo mal dibujado, así como deforme. Y tú dices, marico, ese no es Mega Man. ¿Pero por qué no agarraron la misma animación y con eso hicieron la portada? No lo sé, no tengo ni idea. O sea, aparte, recuerda que cuando esos juegos salen, todo el tema de la NES en Estados Unidos está como emergiendo. Y es como que sí, marico, búscate un bicho que dibuje en una portada un tipo con una vaina en un casco. O sea, es como que, ¿cómo es la vaina? Un tipo como si un camarillo, un N futurista, le provoca una pistola, ya está. O sea, pero era un dibujo, no era un actor disfrazado. No era un dibujo claramente referenciado hacia una persona, presumo, pero era horrible, es horrible, es horrible. Ay, qué horrible. Es tan horrible que para Mega Man 9 y Mega Man 10 hicieron portadas adrede, obviamente, igual de horribles que Mega Man 1 y 2. Oh. Para la versión norteamericana. Yo te conté que hay 11 juegos de Mega Man numerados. Sí. Pero en total, Mega Man, si metes Mega Man X, son un total de 30 juegos aproximadamente. ¡Wow! ¿Okay? Donde incluyes un juego de mesa que se llama Rock Board, que es como Monopolio. ¿Qué? Donde incluyes uno que es una locura que se llama Mega Man Soccer, que es Mega Man jugando fútbol como Capitán Tsubasa y disparando poderes. ¿Lo tienes? No lo tengo, lamentablemente. ¿Y lo has jugado? Sí, lo he jugado.
Y de niño yo lo veo en las revistas y me parece una vaina alucinante. Y cuando los ves, como que, marico, ¿qué es esta porquería de juego? Es raro, es raro, es raro. Tiene una versión también de carritos. Tipo Mario Kart. Sí, tipo Mario Kart, que se llama Battle and Chase. Es una versión de carritos tipo Mario Kart en 3D. Era llamado Super Adventure Rockman, que es para Sega Saturn y para PlayStation, únicamente la versión japonesa, que es todo como con animación. Es como una película animada y tú eliges opciones. Ok. Es simpático, es simpático. Ok. De la versión para Game Boy, nada más hubo 5 juegos de Mega Man. Los primeros 4 siempre eran versiones modificadas de los de Nintendo, porque evidentemente no tienen la capacidad de la consola, el Game Boy. Pero el Mega Man 5 lo hicieron completamente distinto. Meten un tema de planetas, a Mega Man le ponen un super puño que se dispara. Hacen también le apuntaron, le amputaron. Ya. Le apuntaron el brazo. También le amputaron el brazo. No, le pusieron un puñito que se dispara. Bizarro. Ah, bueno, entre el año 1994 y 1995, Mega Man tuvo una versión norteamericana animada con un Mega Man grandota, así medio papiado y con una rola así divina rubia. ¿Una serie? Sí, pero animada, pero gringa. ¿Tú te acuerdas de Capitán Planeta? Sí. Bueno, era más o menos ese tipo de dibujo. Era raro. El opening era simpático, pero la serie es como que... no lo sé, no me termina como de cuadrar mucho. Ok, y por último, la versión de Mega Man 2 para Japón era jodidamente difícil. Muy difícil. Tanto que tenías... ¿más difícil? Sí, tenías nivel de dificultad para elegir cuando el juego comenzaba. Tenías normal o hard. Esta versión la llevaron igual para Estados Unidos, pero le redujeron un montón la dificultad, igual en el normal y en el hard. Okay, o sea, dijeron, mira, mis niños gringos no son como tus niños japos, que están ahí todos fajados, o sea, todos van a frustrar y se van a rechazar, así que bájale un toque la dificultad. Entonces la versión... van a morder el control como alguien por ahí, sí, que lo mordía. Yo mordí controles, es verdad. Qué terrible. Lo curioso de esto es con que... con los dientes intactos. Sí, mira. Mega Man 2 era tan complicado, pero tan complicado, que inspiró a una especie de grupo de música indie llamado Canet Cat Food. ¿What? Un grupo japonés a componer una canción llamada Iron Man Gata Osenai. Ok, ¿qué significaba? Significa Iron Man no te puedo vencer. Oh. O yo no puedo derrotar a Iron Man. Iron Man es un personaje de Mega Man 2, es un robot. Entonces toda la canción, que es increíble, que se la dejamos al final del episodio por cierto, habla de cómo no importa cuánto él entrenaba o cuántas estrategias él hacía, él no podía derrotar a Iron Man. O sea, no podía derrotarlo. ¡Qué bueno! Es muy divertido, es muy divertido. Bien, y con esto hemos llegado al final del episodio de Mega Man. Pero no vamos a irnos sin antes hacer el verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Hay un juego crossover entre Mega Man y Street Fighter. ¡Oh, espérate! Quiero decir verdadero, pero siento que es falso. Voy a decir verdadero. ¡Verdadero! ¡Muy bien! ¡Pim, pim, pim, pim! En el año 2012, un programador singapurense llamado Shoshu Hing, o algo parecido, lo siento que mi capacidad de idioma asiático no es tan buena, desarrolló un videojuego donde tú eres Mega Man y los Robot Masters son los 8 personajes de Street Fighter. ¿Qué? Sí. El juego gustó tanto que Capcom decidió no cortar la cabeza al tipo porque claramente está usando su material, sino que lo apoyaron más bien. Okay. Y el juego está disponible para computadora de manera gratuita. ¡Ey! ¡Qué divertido! Es muy divertido y también muy difícil. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Bueno, recuerden que están los comentarios, que están abiertos para que nos den amor, nos puten. Pero con cariño. Alicia con cariño, ustedes ya saben qué hacer ahí. La campanita piripiri, denle ahí pim 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 y se suscriben, llaman a la familia para que vayan en games. Por favor, tenemos nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos Spotify, tenemos Google Podcast, tenemos Apple Podcast. Tenemos incluso las aplicaciones ahora en Android y en iOS que pueden descargar desde la página shonengames.net. También aprovechan y van y se registran. Está también el canal de Roku, vayan ahí y lo descargan, tú y ven Roku que es más fancy. Recuerden también está Chibimon en el Discord, ahora que volvimos con la temporada 2 estamos un poco más activos, así que vayan ahí, le escriben, vemos cuando nos conectamos y hacemos algunas conversaciones interesantes con ustedes, choninis. Y por último, y no menos importante, por favor vayan al Patreon, suscríbanse, se los pedimos encarecidamente para que este proyecto siga funcionando y denos todo su dinero para poder comer y comprar juguetes y juegos nuevos, por favor. Y para cerrar, les dejamos el tema Iron Man Gato Senai que hablamos hace un momento. Que lo disfruten. Nos vemos. Bye bye. Chao. Empieza.
何回やっても何回やっても